Sí, lo importante es que pudimos avanzar a la final, que era el primer objetivo. Y bueno, bien, los muchachos con un marcador global muy contundente y pues listos para la final. Bueno, pues esa es cuestión de la gente que analiza y ve esas opciones. Nosotros, como yo solo los he manejado a los muchachos, tenemos que ser ecuánimes. Estamos logrando los objetivos paso a paso. Primero nuestra calificación, después ir avanzando de cuartos a semifinales y ahora a la final. Entonces nosotros estamos bien concentrados en eso. Sí, la cosa que siempre viene de la cancha hacia la tribuna, y hoy los jugadores el primer tiempo estuvimos un poquito no tan precisos como lo veníamos haciendo en los otros partidos. Y el segundo tiempo pudimos conectarnos bien y eso logró que pudiéramos conectar también a la afición. El equipo está muy sólido, hay la verdad un muy buen ambiente. Hemos logrado que todos vean el mismo objetivo. Los que no juegan, los que entran, los que están haciendo goles, los que no van ni a la banca. Entonces eso es lo más importante, poder hacer un muy buen grupo. Y pues bueno, hoy doble contentos también porque llegamos a la final. Venimos manifestándonos con un buen estilo de juego. Y bueno, te digo, hoy muy contentos porque tuvimos la visita de Jaime. Para nosotros es una persona muy importante en la estructura deportiva. Y que todos estos esfuerzos que también nosotros lo hacemos compartidos con él, porque nosotros estamos logrando y estamos peleando por un campeonato. Y él ha estado lejos de aquí, luchando por una enfermedad y que afortunadamente va muy bien. Y su visita nos llena de alegría. Y bueno, pues muy contento de que haya estado él en este partido.